Señor. Vamos a leer un pasaje muy importante. Es el Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos, amigos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó de alzada de ellos, no será avergonzado. Vamos en esta mañana, hermano, a hablar de un tema tan importante, el tema de la familia, y he puesto el título, el sacerdocio. El sacerdocio por la razón de que encierra una ocasión muy especial, por la razón de que el padre tiene la responsabilidad de formar a sus hijos, primero en el vientre de la madre. Él es el que tenga, no es la mujer. La mujer es la que tiene a los hijos, pero el hombre es el que engendra. Y de ese, de esa relación nace un bebé. Un bebé pequeño que lo tenemos que cuidar desde el momento que nace. La mujer se olvida del dolor por haber dado a luz a una cosa hermosa que es un niño. ¿Cuántas mujeres quisieran tener un niño? ¿O cuántos hombres quisieran que su esposa le diera un hijo? Pero ¿saben qué pasa, hermano? Que muchas veces no es la culpa de la mujer que no da hijos. A veces son los hombres los que no están habilitados para poder engendrar un bebé. Y por eso están adoptando niños, porque saben que tener un hijo es tener un tesoro en casa. No desperdicie el tiempo. Yo veo a una hermanita que trae a su bebé. No es fácil. Es cansancio. Cuidarlo todo el día, y cuando sale también hay que atenderlo. Pero es el ejemplo el que vale en el bebito cuando está pequeñito. A veces sola, a veces grita, porque quiere la atención de los padres, quiere la atención de la madre. Por eso el sacerdocio es tan importante, porque no sabemos qué tantos hijos vamos a tener. Aunque sea uno, usted es el sacerdote. Cuando nosotros servíamos en la Iglesia Católica, porque yo creo que todos venimos de la Iglesia Católica, era el sacerdote, el cura, el párroco, el que estaba al frente. Ahora me toca a mí como ministro, y es un privilegio ser el pastor también. Ahí están en todas las iglesias católicas, son los sacerdotes. Aunque últimamente, entre comillas, ha habido tanta tragedia, tanta cosa horrible que se está oyendo de una iglesia tan fuerte mundialmente en el mundo. Pregúntenme, dígale a alguien, ¿de qué religión es usted? Soy católico, y con mucho orgullo lo dice, y tiene razón. Porque eso era lo de sus padres, de enseñar. Pero dice la palabra de Dios que en los últimos días estaremos pasando por esta desgracia. Ahora toca a los sacerdotes. A veces pongo la televisión y sale el padre Alberto. Digo, ya no sabemos esa canción. Ahí lo traen al padre Alberto. ¿Quién no sabe quién es el padre Alberto? Porque un sacerdote que se acaba de casar, esa es una cosa horrenda para la gente que no cree en que los sacerdotes se deben de casar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermano? ¿Qué es una herencia a los hijos? Posiblemente no tiene dinero en el banco, posiblemente no
tienes muchas cosas. Sin embargo, cuando formamos a ese niño, lo cuidamos, le damos amor, le damos cariño. Desde el momento en que nace, está pegado a la madre, especialmente cuando la madre lo alimenta. Ese niño no quiere desprenderse de su madre. Pero miren, hermanos, también el padre es la cabeza del hogar. Muchas veces pensamos que es la mujer, pero no es cierto. El hombre fue hecho primero, y el hombre, no piensen que lo estoy diciendo porque hoy es el día de los padres. Si no fuera el día de los padres, yo lo creería de todas maneras, porque de veras, hermanos, él es el responsable. Y también, hermanos, de criarlos, de alimentarlos, de vestirlos y de darle todo lo más que ese padre pueda darle. Se va por 8 horas, por 10 horas al trabajo, pero cuando regresa, él es la cabeza. Cuando el padre se va al trabajo, cuando el padre se va de viaje, es la mujer la cabeza. No es antes, es después de que el padre está ausente. Pero ¿qué pasa con aquellas mujeres como yo? Que mi esposo se murió de 40 años. Tenía 40 años cuando él murió. Y yo tenía 6 hijos. ¿Qué significaba eso? Trabajar, luchar, cuidarlos, para que ellos pudieran ser algo grande, para que ellos nunca se avergonzaran de sus padres. Ese es su trabajo. Esa es su tarea, mujer, que está sola, que no tiene tanto hombre a su lado. Pero van a continuar sus nietos, van a continuar su familia, porque la mujer, mientras viva, ella será tu madre y será tu padre. Aunque últimamente ya ahora, no son muchos, pero hay muchos casos que nomás se muere el marido o la mujer y se casa. Pero ha habido muchos, mire, yo tengo ya 77 años y he sido feliz sirviendo al Señor, porque hay una consecuencia. Cuando nos quedamos solas, yo no puedo olvidar la palabra de Dios que dice que Dios es el padre del huérfano, él es el esposo de la viuda. Por eso no está sola, por eso prospera, por eso y mi casa serviremos